Hoy hablaremos de los cuatro escritores mexicanos más emblemáticos del siglo XX: Jorge Emilio Pacheco, Octavio Paz, Sergio Pitol y Carlos Fuentes. Bien conocidos por sus grandes obras literarias, ellos comparten algo más que eso. Los cuatro tuvieron una formación académica en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y fueron galardonados con el Premio Miguel de Cervantes, que se otorga a la mejor obra literaria escrita en español de todo el mundo. Acompáñenos a conocer los estudios de jurisprudencia en la vida y obras de estos importantes autores, con el doctor Diego Guerrero y el maestro Marco Antonio Pérez Obrado, aquí en Cultura al Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar sobre la relación que existe entre grandes autores de la literatura, principalmente en México, y que tuvieron su paso por la carrera de Derecho, por la Facultad de Derecho, y para ello me acompaña un querido maestro de la Facultad, el maestro Juan Antonio Pérez Obrado, a quien le doy la bienvenida a Cultura al Derecho. Bienvenido, querido amigo. Estimado Diego, pues ya nos la debíamos desde hace mucho. Yo estoy muy, muy emocionado, muy complacido de estar aquí, muy agradecido contigo, con todo el equipo de Cuallé, de la Facultad de Canal 22, por haberme invitado y por abrirme este espacio para pues conversar de los temas que nos atraen, ¿no? Derecho y literatura, bueno, en un libro en el que tú participaste, en el cual hace referencia a diversos autores que transitaron desde en ese entonces la antigua Escuela de Jurisprudencia, después ahora claro, Facultad de Derecho, y que cómo a lo largo de sus obras influyó de alguna manera esta formación jurídica, ¿no? Platícanos un poco de esto, mi querido Juan Manuel. Sí, sí, sin duda, bueno. Diego. Este libro al que haces referencia y que, bueno, amablemente me hiciste favor de leerlo, lo coordinó una muy querida amiga mía, Aleida Hernández Cervantes, investigadora del CEICH. Ella me invitó a participar y participé justamente con un artículo sobre la formación jurídica de los grandes autores en general, uh-huh, y de los autores mexicanos en específico. Nuestra facultad, lo sabemos, la Facultad de Derecho de la UNAM ha sido en sus diversas etapas, como ya lo mencionaste, un semillero no solamente de abogados, sino de humanistas en, uh-huh, en general. A nosotros todavía nos ha tocado, ya se ve menos eso, pero nos han tocado grandes, grandes personalidades egresadas de nuestra facultad que no necesariamente se dedican al oficio de jurista, ¿no? Entre ellos, yo hago aquí, utilizo para delimitar, ¿no? Porque sería interminable referirme a todos los autores, uh-huh, no solamente mexicanos, hispanoamericanos, de la literatura universal, que han estudiado derecho, que han tenido estudios ya sea formales o informales de derecho. Y yo aquí utilizo un criterio que me pareció de lo más sencillo, pero de lo más significativo: el premio Cervantes de literatura, que hasta la fecha lo han obtenido 6 mexicanos: Octavio Paz, Carlos Fuentes, Sergio Pitol, José Emilio Pacheco, Elena Poniatowska y Fernando del Paso. De ellos, de esos 6, 4 estudiaron derecho, con estudios terminados o no, pero estudiaron, uh-huh, pasaron por la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia o ahora Facultad de Derecho, y en su obra posterior, en la obra que ellos desarrollaron, ya sea poesía, ensayo, novela, teatro, crónica, periodismo cultural, pues han reflejado de alguna o de otra forma, eso ya nos lo dejan a nosotros los, uh-huh, los críticos, irlo expurgando, claro, han reflejado esa formación jurídica que en algunos, pero al final de cuentas me parece que en todos aquellos que han pasado por las aulas de derecho les ha significado algo y lo han plasmado de alguna o de otra forma en su obra artística. Ahora, algunos de los autores que tú nos llevas es desde el propio Octavio Paz, como tú lo dices, claro, Carlos Fuentes, el caso, y que en alguna parte de este escrito tuyo hace referencia que quizá algunos de ellos, pues la carrera más humanista en ese, uh-huh, entonces era derecho. Entonces, claro, se pudieran haber dedicado a otro, pero iban dirigidos a derecho y después los marcó en su escritura. No sé, quizá, uh-huh, yéndome en el ámbito internacional, pensar en Kafka con El Proceso, claro, ¿no? Claramente se ve su visión
jurídica. ¿En qué otros elementos de estos autores que tú ves encuentras este elemento jurídico o esta influencia jurídica? Yo, fíjate que lo que veo, evidentemente lo mencionas y me parece que es el ejemplo más paradigmático del derecho y la literatura, Franz Kafka, ¿no? Formado como jurista, doctor en derecho, y que hace esta teoría prácticamente del derecho para quien la quiere interpretar así en su obra el proceso, ¿no? y en otras más, pero en específico en el caso mexicano, en el caso que nos atañe, yo lo veo en varias vertientes. Por ejemplo, algunos como Octavio Paz, que viene de una familia de abogados, su papá, Octavio Paz Solórzano, que fue abogado y representante del zapatismo en Estados Unidos, al que hace referencia recurrentemente en su obra. Habla de su padre como abogado, como alguien que le fue lejano porque estaba metidísimo en política el papá, y pues nunca tuvo el tiempo suficiente para atender como debiera al Octavio Paz niño. Por otro lado, por ejemplo, Carlos Fuentes, en sus obras vemos que los abogados son recurrentes. Jaime Ceballos, que aparece en La región más transparente, cuya historia se narra en Las buenas conciencias, ¿no? Hasta sus obras últimas, ¿no? Todas las familias felices, La voluntad y la fortuna, donde los abogados aparecen de una u otra forma, en muchos casos satirizados en esta visión del abogánster, ¿no? malévolo, aprovechado, bribón, y en otros casos para denunciar, ¿no? Para hacer visible una realidad que de uno o de otro modo llega a ser huidiza, ¿no? En el caso de Sergio Pitol, pues él, como Paz, como Carlos Fuentes, aunque él de una manera mucho más prolongada, pues se dedica a la diplomacia. Tiene algunos, el más socorrido, Dante de la Estrella, claro, en su obra Domar a la Divina Garza, y José Emilio Pacheco, que también viene de una familia en el que su padre es abogado, es juez militar, es notario, José María Pacheco Chi, campechano, a quien le toca soportar la presión del gobierno de Álvaro Obregón y del candidato Plutarco Elías Calles del gobierno de Plutarco Elías Calles cuando la reelección de Obregón, para tapar el asesinato en Huitzilac de Francisco R. Serrano. Claro. No lo acepta, recibe presiones, y eso determina en mucho la carrera de Pacheco. La primera inclinación hacia el derecho, después la abandona, pero se va a referir al hecho posteriormente en algunos artículos y en algún librito que por ahí editó Proceso sobre el crimen en Huitzilac, claro, cosa que a él le marca mucho, y en su obra se ve que hay un afán de visibilizar las injusticias, de visibilizar la corrupción del sistema político mexicano de aquel entonces. Su poema sobre Tlatelolco es emblemático, y pues de ese modo yo he tratado de ir captando, ¿no? Estos destellos de la formación jurídica o del impulso jurídico familiar de ellos en su vena artística. Ahora, tú hablando en esta reflexión, hemos pensado, imaginado cómo el derecho ha influido en la figura de estos escritores. Pero en esos momentos, bueno, en la Facultad de Derecho, incluso en el nuevo plan de estudios, hay una materia que se llama Derecho, claro, y Literatura. ¿Cómo influye la literatura en el abogado, o por qué es importante que los abogados, que los futuros abogados, conozcan de literatura, más allá de pronto que desafortunadamente cuando empiezan la carrera les preguntas qué has leído, leí tal código, o se enfocan exclusivamente a leer temas jurídicos, cuando el abogado debe tener una mayor conocimiento en diversos temas, principalmente en literatura? ¿Por qué es importante la literatura en el abogado? Bueno, yo les digo a mis alumnos de cierto, yo de clase primero, segundo semestre, vienen llegando del bachillerato, y les digo a manera de broma, pero hasta cierto punto en serio, que nuestra profesión,
Es una de las tres a las que la sociedad no les perdona que no sepamos de algo, ¿no? Las otras dos son sacerdotes y médicos, ¿no? Y de cierto modo creo que implica esa butad una realidad. El abogado no puede ser únicamente técnico del derecho. De entrada, somos una carrera inmersa dentro de las ciencias sociales. Tenemos un amplísimo campo de trabajo, pero en específico trabajamos con personas, con la sociedad. El derecho es cambiante. Creo que todo aquello que en función de nuestra labor como licenciados en derecho, en el ámbito que nos desempeñemos, administración pública, litigio, academia, investigación, lo que sea, todo aquello que abone todo aquello que enriquezca nuestro acervo cultural, pues nos va a enriquecer no solamente en la cuestión profesional, sino en la cuestión personal. El hecho de poder visibilizar otras realidades, otros tiempos, otras sociedades distintas a la nuestra, pero que en muchos puntos pueden coincidir, leer literatura de Sudáfrica, leer literatura de Croacia, leer literatura de la antigua Unión Soviética, nos puede abrir otras puertas. No es gratuito que a lo largo del tiempo en muchas sociedades, y hasta la fecha desgraciadamente, se ha tratado de prohibir la producción artística por parte de regímenes autocráticos. ¿Por qué? ¿Por qué prohibir la lectura de determinado autor? Pues porque el arte, la literatura en específico, estimula la imaginación. Claro. Y la imaginación, el abogado que no tiene imaginación, ¿cómo va a poder imaginar un mundo mejor? Y aquel que imagina un mundo mejor puede darse cuenta de que la realidad que vive no está tan bien y que puede ser cambiable, ¿no? Entonces, he ahí el por qué en muchos regímenes autocráticos se ha tratado recordemos que incluso en la época de los nazis, de la Segunda Guerra Mundial, se quemaron más de 20.000 libros de judíos, ¿no? Era como esta imagen que incluso en Alemania, en Berlín, hay un holocausto que nos refleja o que nos lleva a eso, en cómo se ven los estantes vacíos sin estos libros, ¿no? Y eso habla un poco de cómo la literatura influye en los aspectos históricos, políticos y sociales de una generación. Vamos a tener que ir a un corte, pero no se vayan, estamos en Cultura del Derecho platicando sobre derecho y literatura. Más importante. En el de la música, el Grammy, y en la televisión, el Emmy. Pero, ¿sabes cuáles son los premios más destacados en la literatura? El Premio Nobel de Literatura destaca por ser uno de los 5 premios que Alfred Nobel señaló en su testamento, y es el premio de literatura más antiguo y prestigioso de la historia. El Premio Man Booker International se trata de un premio literario bienal de origen británico, que premia la mejor obra escrita en inglés, independientemente de la nacionalidad del autor. El Premio Miguel de Cervantes se otorga a la mejor obra literaria escrita en español de todo el mundo y es concedido cada año por el Ministerio de Cultura de España. El Premio Literario Internacional Franz Kafka, de origen checo, se celebra anualmente en la ciudad de Praga y es organizado por la sociedad que lleva el mismo nombre. Y finalmente, el premio Hans Christian Andersen, considerado como el pequeño premio Nobel, al otorgarse a la mejor obra literaria infantil en todo el mundo. Es un premio bienal que se concede en la categoría de autores y desde 1966 también de ilustradores. ¿Conocías estos premios? De ser así, coméntanos algunos autores galardonados de ellos en nuestras redes sociales.
Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando precisamente con Juan Antonio Pérez Obrado, catedrático de la Facultad de Derecho, sobre la relación entre el derecho y la literatura. En el bloque anterior hicimos algunas referencias sobre algunos autores que iniciaron su actividad académica en la Facultad de Derecho en su momento en la antigua Escuela de Jurisprudencia y que posteriormente se dedicaron precisamente a la literatura, como Octavio Paz, como José Emilio Pacheco, como el propio Carlos Fuentes, por mencionar algunos, y que incluso Juan Antonio ya nos habla sobre ellos en uno de sus escritos en este libro de Derecho y Literatura. ¿Quiénes son tus autores predilectos en la literatura, mi querido Juan Antonio? Uy, pues son muchísimos. De la literatura en general, y yo como abogado, pues ya lo mencionaste, Franz Kafka, uh-huh. Me parece un autor que cada vez que lo leo, no solamente yo, obviamente, cada vez que lo leo, le encuentro más vetas, le encuentro más interpretaciones. Además, creo que es el... pudiera ser una característica de los clásicos. Cada vez que uno los lee y a través del tiempo les encuentra uno detalles diferentes, uh-huh. O interpretaciones diferentes, ¿no? De la literatura universal, pues si me preguntas, Franz Kafka, Charles Dickens, que también tuvo por ahí, aunque no formal, pero sí tuvo alguna formación jurídica, uh-huh. Alejandro Dumas, que trabajó en un despacho, Honorato de Balzac, estos grandes realistas, Gustave Flaubert, grandes realistas de la Europa del siglo XIX, de la literatura hispanoamericana, por referirnos más a narradores, ¿no? Uh-huh. El propio Carlos Fuentes, Juan Rulfo, sin duda alguna, Augusto Roa Bastos, José Lezama Lima, Alejo Carpentier, en fin, Nélida Piñón, españoles, pues, ¿qué hablar, tío? Tú eres un gran conocedor de la cultura española y pues podríamos pasarnos platicando horas de cultura española. Y fíjate que he descubierto, vertido al español, de unos años para acá, de una forma ya muy, muy meticulosa, autores uh-huh. africanos contemporáneos, nigerianos, de Angola, de Sudáfrica, de Djibouti, por ejemplo, de Libia, de Argelia, de Marruecos. Y todos estos autores que voy descubriendo, pues los voy, se los voy dando a leer a mis alumnos, uh-huh. Para que vayan vinculando, ¿no? Como, sobre todo, obras que se refieren a una realidad social. Claro. Porque creo que no se puede entender un sistema político, jurídico, si no entendemos un entramado social que lo soporta, ¿no? Claro. Que está ahí implícito e inmerso. Y por lo menos en mi experiencia me ha funcionado mucho el hecho de ver una película de un país, leer una obra literaria de un país, les cambia la perspectiva que nada más ver la estructura, ¿no? Claro. Y aprenderla. Sí, de pronto meternos en la piel y conocer un poco más nos da un mayor conocimiento sobre los temas, claro, que se están tocando. La literatura, el cine, la música nos vinculan directamente con, o nos trasladan, me atrevo a decir yo, hacia un país o hacia un sistema o hacia un contexto que nos da una mayor profundidad referente, claro, al mismo. El abogado muchas veces siempre hay chistes o relaciones en las cuales dicen que son muy cuadrados. Uh-huh. O sea, el abogado es cuadrado. Sin embargo, tú anteriormente hacías la referencia de la creatividad. Uh-huh. Y me parece que incluso hasta para presentar una demanda se requiere creatividad para, claro, ir uniendo cómo se llevó a cabo esta acción que se realizó para transmitírsela al, claro, propio juez, ¿no? De alguna manera la creatividad dentro de los abogados, el abogado es creativo, primero la pregunta, ¿por qué tiene que ser creativo si la respuesta es afirmativa? ¿Y qué tendríamos que hacer para tener abogados más creativos? Sin duda, el abogado, yo creo que en general cualquier profesión requiere creatividad e imaginación, ¿no? Ser, uh-huh, proactivo, pero en especial, como tú bien lo señalas, el abogado pues tiene que, al presentar una demanda, debe tener habilidades, por lo menos las mínimas, narrativas, uh-huh, para poder exponer de una forma convincente un caso. Ahora en nuestro sistema jurídico mexicano, desde hace algunos años con los juicios orales, debe de tener incluso ahora dotes hasta teatrales, uh-huh, para poder convencer,
para poder decir de un modo en firme aquello que le quiere hacer ver al jurado, al juez. En especial yo considero que sí, evidentemente, de manera tradicional, la figura del abogado es vinculada con el formalismo, con la corbata, con la institucionalidad, con una estructura inamovible. Uh-huh. Pero será porque quienes ejercen la técnica jurídica, pues quizá hayan contribuido en claro. mucho a hacerlo así, pero no todos lo son. La prueba está que vemos que hay egresados de las facultades de Derecho que tienen un afán rompedor, que tienen un afán de crear, que tienen un afán de no de desvincularse de la uh-huh. formación jurídica, sino de utilizarla, trocarla en muchos casos en una vena artística, y no solamente en literatura. Tenemos sí. Andrea Bocelli, es abogado de formación, ¿no? Tchaikovsky fue abogado de formación, Vasily Kandinsky fue abogado de formación. Entonces, ahí sí. se rompe, ¿no? Nos queda muy poco tiempo, pero me gustaría que, de forma muy breve, claro. porque nos quedan un par de minutos, quizá nos describieras quién es Sergio Pitol. Uh-huh. Muy breve, ahora sí, uh-huh. ¿Quién fue José Emilio Pacheco? ¿Quién fue Sergio Pitol? ¿Quién fue Octavio Paz? ¿Quién fue Carlos Fuentes? Pues, ¿quiénes fueron? Antes que nada, pues, creadores con una formación jurídica. Octavio Paz, pues, un gran poeta, diplomático, ensayista, que en su obra supo verter uh-huh. esa formación. Carlos Fuentes, también uno de nuestros grandes novelistas, diplomático uh-huh. también, que como ya te mencioné, pues, en su narrativa supo delimitar esta figura del abogado para hacer crítica. Uh-huh. Sergio Pitol, en sus cuentos, en sus traducciones, en su función diplomática también lo vemos. Recomiendo mucho el cuento Un hilo entre los hombres, de su colección Cuerpo Presente, de Porera. Y José Emilio Pacheco, como ya te lo mencioné, en sus poemas es latente este ánimo de justicia, de uh-huh. visibilizar las cicatrices que existen en la sociedad mexicana y que a veces pasan desapercibidas, ¿no? Entonces creo que en ese sentido son abogados porque apelan a un sentido de justicia, visibilizan problemas sociales que también los debe de visibilizar un abogado aunque no se dedique a la creación, claro. a la creación artística. Y por otro lado, su obra nos permite, al fin y al cabo nosotros académicos, uh-huh. Nos sirve como herramientas pedagógicas para hacer ver al los alumnos, a quienes están formando en derecho, hacer ver de otro modo uh-huh. al derecho, estimularles la imaginación y decirles, pues el derecho no nada más es el código y redactar claro. escritos, también el derecho se puede entender a través de la literatura, y ya que no tenemos laboratorios, como en las ciencias naturales, sí tenemos gotas de agua, como lo son estos cuentos, estas obras de teatro, estos poemas, para reproducir hechos y para entenderlos en nuestro contexto jurídico. Juan Antonio, muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Cultura al Derecho. Muchas gracias a ti. Porque nos llevas a la reflexión de la importancia de la literatura y del derecho, de la creatividad que en un momento dado debe existir en todas las profesiones, como tú lo mencionabas, pero los abogados tenemos que tener marcado esto para ser mejores profesionistas y entender que el derecho no solamente está en litigio, sino afortunadamente el derecho Exacto. nos permite encontrarnos en otras ramas y dedicarnos en otras perspectivas, pero la formación nos lleva a entender el mundo buscando o el ideal de un mundo mejor. Muchas gracias y desde luego gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Cultura al Derecho. Los invitamos también los martes estamos en Radio UNAM en 96.1 FM a las 4 de la tarde en Derecho a Debate. Pero por lo pronto, que tengan buen día.